Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya, buenas listos? Noches. ¿Ya listos para iniciar la sesión de hoy? Sí. Bueno, sí. les, eh, les acabo de mandar en el WhatsApp dos archivos. Eh, un archivo que ya vimos dentro de los ejercicios que hemos estado viendo esta semana, que va el de planilla, pero les he mandado otro también que se llama administrador de nombres o nombres de rango. Son dos, porque eh, vamos a, a practicar también. Bueno, entonces vamos a iniciar lo que es la sesión que corresponde, pues. A este a este día y eh, con esto vamos a iniciar a diciéndoles de que en la plataforma este curso es el que tiene eh, bueno siguiendo la secuencia es el 2.5 verdad el título se llama la lección administrador de nombres esto que estamos viendo es la definición de lo que va a estar en la plataforma. También pueden ver ustedes en el manual del PDF, en la página, sería la página 45, el título que dice eh, administrar el nombre, ¿verdad? Entonces ahí van a estar nuestros materiales de apoyo, la teoría correspondiente y pues también la práctica, ¿verdad? Que vamos a ver con las hojas. Entonces, eh, iniciemos. ¿Qué es en Excel eh, un nombre? Bueno, mira, iniciando en Excel, todas las celdas tienen, por decir algo, un nombre, una nomenclatura, una referencia. Y está formada por la columna y la fila. En este caso, aquí es B1. Ahora, ¿qué te dice... El nombre de la celda te lo dicen el cuadro de nombres y ese es donde te colocas. Por ejemplo, si nosotros en Excel, voy a abrir este archivo que les he mandado el segundo. Si en Excel le doy clic a una celda en cuestión, ¿verdad? De cualquier lado, eso se denomina celda activa en la que estamos y en el cuadro de nombres te va a decir eh, la celda activa. Si sí, has marcado varias, por ejemplo, si has venido y has marcado tres celdas, eh, eso es un rango activo, ¿verdad? Pero eh, las celdas tienen un nombre independiente. Yo marqué ahorita las C5, 6 y 7. Entonces, lo que se puede hacer es a esas tres celdas ponerle un nombre. ¿ya? Entonces, podemos tener todas las celdas de Excel que tienen un nombre ya definido, ¿verdad? Y es columna. Y fila, y a eso se le llama referencia. Pero si sí, venís y digamos, uh, por decir algo, aquí tenés un, un listado de ventas, mira. Y en el listado de ventas, te definís, que por cierto es un poco largo, ¿verdad? Definís que le vas a poner nombre, a, por decir algo, ¿verdad? A esta porción de datos de las ventas, mira. Desde la G4 hasta la G13, esas celdas. Pueden llamarse de una sola manera, por ejemplo, eh, Venta Grupo 1, ¿verdad? Por, por decir algo. Entonces, eh, en Excel, cuando de no, llames a este rango, lo vas a llamar como el nombre que le has puesto, a eso se refiere. Entonces, vamos a verlo poco a poco, ¿verdad? Bueno, en este caso te voy a, creo que es conveniente explicarte esto. Mira, todas las celdas en sí es un rango, pero es un rango digamos eh, unitario, o sea de una sola referencia. En Excel vas a oír estas denominaciones: vector, rango de datos y matriz de datos o tabla. Vale, entonces eh, vector es si tienes un cuadro, todo ese campo, todo este campo, mira. Por lo general, la primera fila se le pone el nombre, ¿verdad? En este caso, código. Y los datos de este vector o de este campo comienzan desde el primer dato en cuestión, 10.0.1, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Porque eh, con los rangos podemos, podemos agarrar solo los datos numéricos. En este caso, bueno, podrían ser cualquiera, alfanuméricos no, pero por lo general los nombres de rangos no agarran lo que es el nombre del campo, o sea, código que lo que está en amarillo no lo agarra, solo agarran los datos. Ahora podemos tener la unión de varios vectores, o sea, de dos eh, vectores en adelante, ya eso se puede denominar rango o matriz. Vaya, ¿qué es una diferencia entre un rango y una matriz? Mira, si digamos que es casi igual, solo que una matriz puede llamarla también eh, tabla. Entonces, un rango en sí es un conjunto de datos y una matriz podría ser un, uh, más datos y hasta cierto punto convertirlos en un formato de tabla que te va a dar cierto beneficio, ¿verdad? Entonces, un vector no te dice nada, pero ya varios vectores sí te van conformando eh, un cuadro, por ejemplo, el vector código más el vector unido, ¿verdad? nombre, cantidad y todo, ya te va dando un dato. Podría ser un cuadro de ventas, una planilla y todo. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos aquí, aquí tenemos un cuadro de ventas. Mira, tengo el código, el nombre de, de lo que vendo, ¿verdad? O el producto, cantidad de productos que he vendido, el precio y el total. Entonces, aquí ya me está dando información. Con eso yo ya puedo hacer eh, operaciones, pero como el cuadro es pequeño... De, por cierto, así nos conviene que sea para ver la ejemplificación del cuadro de nombres, pero también si el listado es como el listado que te muestro aquí de venta grande, mira. Entonces, eh, los nombres de rangos, de eso se trata. Veamos lo que nos dice aquí. Dice así que un nombre de rango puedes utilizarlo a, para construir fórmulas, o sea, puedes sumar datos numéricos. Mira. Entonces, acá tienen unos pequeños cuadros, mira en el que eh, le pones nombre a los rangos de venta de enero y en vez de hacer la operación de suma y marcar el rango, le, le pusiste el nombre. De eso es lo que vamos a tratar de ver. Bueno, entonces vamos a identificar primero los nombres de rango. Los vamos a trabajar con este archivo que les he mandado. ¿Verdad? Vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es? Bueno, vale, tenemos este cuadro, mira. Tiene... Si lo marcas, tiene cinco campos o cinco vectores. Ahora, si le querés denominar todo, pues es un rango de datos. Todo eso se le llama rango de datos en Excel. Mientras esto no lo conviertas en tabla, este es un rango de datos. Si querés, le puedes decir matriz, porque también Excel lo denomina. Tabla no es, porque no tiene un formato específico de tabla. Hay que tener cuidado. Cuando tengas estos cuadros, estos cuadros son rangos de datos, ¿verdad? Bueno, él tiene 10 productos, ¿verdad? Aquí le puedes poner los nombres. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, mira, se trata de esto, de que eh, el cuadro tiene las cabeceras, no las vamos a tomar en cuenta a la hora de hacer nombres. Entonces, un nombre de rango se pone así. Vamos a marcar el primer registro hasta el último registro, ¿verdad? De la columna del código. ¿Ya? Y a, ese, a todo ese conjunto de datos le vamos a poner el nombre de código, valga la redundancia. Se ocupa más que todo las mismas cabeceras de los campos, ¿verdad? Bueno, donde dice nombre, si no te parece, le puedes poner producto, ¿verdad? No hay problema, bueno. Pongamos el primer campo. Marcamos los datos. Lo primero es marcar los datos que van a estar a, contenidos en el rango. Ok, a ese, a ese rango de datos le voy a poner nombre. Me voy al cuadro de nombre, ¿verdad? Cuadro de nombre, le das clic ahí y escribís el nombre. En este caso le voy a, se va a llamar código. Código. Ok, después de que lo escribís, es bien importante eso que le des enter. Tienes que dar enter, ¿verdad? Cuando das enter, ya vuelve a aparecer el puntito negro acá y ya está el rango de datos hecho. Ahora, para quitar, para quitar la selección de lo que has marcado, pues le das clic en un lado eh, diferente de la hoja de Excel que no te afecte. ahora Clic, mira. Vamos a comprobar que el nombre del rango que acabamos de marcar esté hecho. Te vas el cuadro de nombres, clic, y ahí va a aparecer el nombre que acabas de crear. Le das clic y él te marca los datos, o sea, o el rango, ¿verdad? Si por alguna razón te, hubieras, te equivocaste, esto acá no se puede corregir, ¿verdad? Acá, el rango. No se puede corregir aquí, sino que tiene que ser de otra manera. Entonces, cuando lo crees, y estamos creando nombres a partir del cuadro de nombres. Vamos a crear el nombre del de segundo campo, ¿verdad? Segundo grupo de datos. Y se llaman productos. Venís y marcás los productos. Ojo, si, si se te quedó fuera uno y le pusiste nombre, un nombre de. de Rango no puede ser repetido, no puede llevar espacios y debe comenzar con una letra. Esas son las reglas para poner nombre de rango, ¿verdad? No pueden haber dos nombres iguales, o sea, no repetidos. Deben comenzar con una letra y si querés espacio es el guión bajo. Por ejemplo, el guión bajo sería así, mira. Si querés poner un nombre largo, ¿verdad? Nombre guión bajo es este, ¿verdad? Nombre producto. Producto. Tampoco debe ser tan largo, ¿verdad? Porque no agarra tantos espacios. Entonces, este es el guión bajo, ¿verdad? Entonces marcamos los productos. Tenés que ser cuidadoso en marcar el área específica. Lo estoy haciendo con el, con el ratoncito, ¿verdad? Si son bastante largos los, los listados, lo haces con las teclas direccionales. Ya sabes cómo seleccionar. Le damos clic en el cuadro de nombre y allá le ponemos producto. Mira, producto. Si lo escribes en mayúscula o minúscula, no importa. Después el te lo va a poner en mayúscula. Producto. Y enter. Y ahí ya lo creó, mira. Clic en algún lugar aparte. O bueno, le das clic acá. Y ya tenés código que está marcado. Mira, ya tenés producto. tenés dos. Vamos a marcar cantidad. Marcamos los datos de cantidad. Nos vamos al cuadro de nombres. Le damos clic ahí y ponemos. Cantidad. Lo voy a poner en minúscula para que mires, queda lo mismo. Cantidad. Y enter. Después de que le das enter, clica afuera en algún lugar aparte de la hoja y volvés y verificás. Mira. Ponerlo en mayúscula y minúscula no importa. Y al final se va a llamar igual. Marcamos precio. Marcás precio. Da lo mismo que lo marques desde el dato final hacia arriba o desde arriba hacia abajo, da lo mismo. Lo que importa es que marques los datos sin la cabecera, porque la cabecera no la vamos a ocupar, ¿verdad? En sí la cabecera no es un dato eh, válido que sea representativo para nosotros. ¿verdad? Ok, clic en el cuadro de nombres y pones precio. en bueno, mayúscula, me gusta trabajar en mayúscula. Precio y Enter. Bueno, vamos. clic en un lugar aparte, clic en el cuadro de nombres acá... Y verificamos. Precios. ¿verdad? Ahí está. Hoy voy a marcar total. Marcas total. Cuadro de nombres. Y pones total. Y enter, y aquí tenemos, en el clic en el cuadro de nombres, tenemos los cinco. ¿eh? Verificamos total. Los cinco nombres. Vaya, pero ¿cuál es el chiste de poner nombres? Bueno, mira. El chiste de poner nombres es ahorrarte espacios, ahorrarte eh, productividad y ahorrarte, digamos, eh, eh, cuando digo espacio me refiero a que Excel trabaja con la memoria RAM y si comenzas a hacer operaciones de un montón de filas así, él, él eh, consume RAM, ¿verdad? Entonces, al, al ocupar nombres, mira, él agarra, si agarra total, él agarra el grupo de una vez y él sabe cuánto ahí es el total y me lo puede dar. Entonces Cómo yo ahora hago una operación con rangos, o sea, el chiste es hacer operaciones con rangos. Bueno, mira, acá están las operaciones con rango. ¿verdad? Ahí te dice suma del total. Antes venía y la operación suma la ponías así, mira, igual la función suma, ¿verdad? suma y marcabas el rango. Si lo marcas ese rango si te das cuenta, ese rango que yo estoy marcando ya tiene nombre, porque ya le pusimos el Excel cuando comenzas a marcar, te va poniendo. Si te das cuenta acá en la, en la función, te va poniendo el rango de la celda inicial, dos puntos, y va caminando hasta la celda uh, en cuestión, ¿verdad? Mientras no llegue al final, no me identifica ese rango, ya tiene nombre. Si llego al final, sí me identifica que ese rango ya tiene nombre. ¿Ya? Entonces, ahí lo que me está diciendo, es, eh, le estoy diciendo a Excel con esta función, es, es sume todos los datos del nombre total. Entonces, en otras palabras, le estoy diciendo deme el total del campo total. Y ahí ya está, mira, él ya sabe, F2 para ver y ya marco acá. Entonces, estas operaciones es más fácil. Bueno, lo voy a hacer aquí abajo también, mira. Por ejemplo, ¿cómo voy a identificar que yo ya he creado los... los Nombres, bueno, en el cuadro de nombres. Ahí están los nombres, ¿verdad? Bueno, ok. Y, don Daniel, ¿y para qué creo código? ¿Y para qué creo producto? Bueno, porque los puedes ocupar con búsquedas y otras cosas. O sea, la suman aquí no te va a salir en alfanuméricos, ¿verdad? Los textos. En numéricos, pues ahí está está además mencionar de que te puede realizar cualquier operación matemática. Bueno, mira, ¿cómo vas a identificar entonces cuando querrá sumar un campo, igual, un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, pones la operación suma, la función suma, paréntesis, y cómo voy a decirle ahí que quiero sumar el nombre de cantidad, precio o total. Bueno, si sabes cómo se llama el, el nombre, o sea, eh, digamos el nombre de ese rango, le pones. Si digamos es precio, comenzás a poner. Precio. Y acá en Excel te va a salir el nombre del campo que has creado, ¿verdad? Del rango en esta nomenclatura, ¿verdad? Primero el, un simbolito que es una cuadrícula color celeste. Esto es importante, una cuadrícula color celeste y el nombre, precio, ¿verdad? Por ejemplo, si no quieres precio, sino que quieres cantidad, can. O sea, no necesitas escribir todo el nombre del rango. Ya te lo pone, mira, cantidad. Si le das clic acá, ya te lo identificó. Cerras paréntesis y, te, y mira, te está sumando lo que es lo, el rango de cantidades. Como previamente ya lo has colocado, pues no hay ningún problema. Ahora. Entonces, las operaciones con nombres definidos de rangos específicos son bastante importantes. Porque eh, te van a ahorrar. Eh, pero si vas a hacer trabajar menos a Excel, una. Y segundo, vas a tener el control de lo que está llamando. Y dos, eh, bueno, sería la tres: es que en Excel más adelante te vas a dar cuenta que vas a trabajar con funciones de base de datos, con funciones de búsqueda. Y es bueno que comences a trabajar en campos. O sea, esto es como que tuviera campos, pero un grupo de datos, mira. Porque también las tablas así se trabajan. Entonces aquí en Excel sí se puede andar sumando celda y andar agarrando también porciones así, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo la función suma aquí, mira, igual suma, abro paréntesis y quiero sumar total hasta el producto 5, pues marco esto. Y me va a dar el total hasta el producto 5. Si te das cuenta, es marcado un rango. Sí, pero eso porque no tiene nombre, porque el nombre es todos los datos de total. Mira, cuando lo marcas, ¿eh? allá se identifica. Si yo marco precios, los marco todos, allá se identifica, mira, en el cuadro de nombres. Entonces, eh, tiene sus ventajas trabajar con esto. Por ejemplo, ya tengo los cinco nombres creados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué puedo hacer? Bueno, eh, muchas operaciones de, y muchas funciones de búsqueda, entre otras cosas. Por ejemplo, aquí me, pise, me pide promedio de total. Bueno, entonces yo puedo venir y puedo poner ahí igual la función promedio, ¿verdad? Que es esta. Y ahí, en vez de poner el rango de celda, voy a poner el nombre del de rango que ya definí. Me están diciendo total, ¿verdad? Entonces pongo todo. Ya no necesito escribir más. Mira, ahí está ya de total, ¿ve? Entonces le digo, eh, déme el promedio total. Enter. Y ahí está el promedio total por ejemplo um, me dice máximo de total igual la función máximo verdad y como me dice total yo escribo todo y ahí está mira dos to clic total y enter el último paréntesis en las funciones uh, no es necesario ponerlo porque Excel te lo rellena mira el mínimo de total ojo aquí me está diciendo verdad qué campo voy a ocupar mínimo de total igual la función min mínimo y entre paréntesis, el nombre de el rango que me están pidiendo, total, mira, cerras paréntesis y ahí está, mínimo de total. Vaya, ahora, cuando vimos funciones, les enseñé contar. Si te dice contar y ves el nombre total, te está diciendo que son números. Si te dijera contar productos, te está diciendo otra cosa, ¿verdad? Que son textos. ¿Ya? Entonces aquí vos vas a identificar qué función vas a ocupar, si es la famosa contar o contará. Ahí dice contar total, a decir números. Pongo igual, contar, abro paréntesis y me dicen total. Lo comienzo a escribir y ahí está. Mira. Me va a dar cuántos datos hay en ese rango. Ahí dice, mira, hay 10 ventas. O sea, acá hay 10 ventas. ¿Por qué digo ventas? Porque es un cuadro de ventas. Si fueran empleados y esto fueran sueldos, aquí hay 10 salarios. Si fueran eh, vacas, aquí hay 10 vacas, ¿verdad? Lo que sea. Entonces, acá te da esto. Igual, mira, si borras uno, ahí, ahí todo se afecta, eso no, no importa. Vale, ahora dice contar productos por nombre. Por nombre quiere decir esto, ¿verdad? Ok, entonces me dice productos, ¿qué función va a ser? A ver, ¿quién me dice qué función sería? Contará. Correcto. Ajá. ¿Por qué? Porque son, eh, con su, perdón, letras. Con y el no, texto o alfanumérico. No exacto, exacto. Aunque ya sabemos que contará, cuenta cualquier cosa, ¿verdad? Exacto. Vaya, contará. Y aquí, si me está diciendo productos, ¿qué nombre de rango de los que he creado, de los cinco, llamo? El rango de productos. Correcto, ajá. Aquí pongo pro. ¿verdad? Y aquí, si no querés escribirlo todo, con solo que comencé a escribir uno, los dos primeras oh, letras. Pero hay uno más, nuevo, probabilidad, entonces hay que buscar la cuadrícula siempre. Sí, ¿verdad? entonces tenés que buscar, hay que saber identificar esto, mira, porque Excel puede tener eh, igual una función, la función se identifican con el icono FX, ¿verdad? Vas uh -huh. A buscar esto, mira, tu nombre de rango. Producto, cabal, la Producto. cuadrícula a la que usted se la refería eso indica que ese es nombre de rango porque si hacemos tabla le podemos también poner tabla y le podemos poner el mismo nombre producto pero se va a identificar en ese icono la tabla te va a dar otra forma y el de rango te va a dar otra forma vaya producto verdad ah, okay. bueno bueno que nos lo comente porque vaya a ser que nos lo dé y no encontremos. Sí, pero vamos a ver tablas también al final. Entonces, ah, okay. los, los nombres de rangos es esa cuadrícula. Cuando hagan tabla, ya vamos a hacer una tabla acá y van a ver que el icono se identifica. Es diferente. Vaya, mira. Y, ente, y ahí te está diciendo que hay 10 productos, mira. Vaya. Acá les voy a adelantar una cosa, mira. Igual. Mira, el Excel en sí es de un montón de funciones, ¿verdad? Aquí te dice contar espacios en blanco. Te voy a enseñar una función que se llama contar punto blanco. Fíjense. Contar punto blanco. Ahí está. Mira, contar punto blanco. Vaya, mira. En contar punto blanco. Como estoy hablando de productos, voy a contar si eh, falta algún nombre de producto. Entonces voy a llamar el nombre de producto, ¿verdad? Producto. Vaya, mira lo que va a pasar. Acá te va a dar un resultado. Contar los espacios en blanco es cuando dentro de tu listado hay uno que está en blanco. Por ejemplo, vaya, yo el producto 5 alguien no lo escribió. Mira lo que va a pasar. Ahí está. Obviamente bueno. falta un nombre, ¿verdad? O sea, no hay productos, pero te está diciendo que también dentro del rango de productos hay un espacio en blanco. O sea, si hay un Esto espacio en blanco. Con la calidad del trabajo, por ejemplo, Ajá. si el mismo sin querer lo borré. Correcto. Ah, o okay. no lo ha puesto, ¿verdad? Exacto. Entonces, la función contar punto blanco te, te, cuen, te cuenta, ojo, cuántas celdas están en blanco, o sea, que no tienen datos. Vaya, por ejemplo, si yo quiero poner igual, contar, ¿verdad? Con. Vale, contar punto blanco, mira, contar punto blanco y agarro el precio. Ojo, si yo marco el precio como ya tiene nombre ese rango, me le pone el, el nombre, mira. Vale. Lo mismo hubiera sido que yo desde el inicio le pusiera contar punto blanco y hubiera puesto precio. Ahí lo que me está haciendo es que me está diciendo que en los precios, aquí en el rango de precios, en todo el estado de precios, hay cero espacios. O sea, cero espacios que están todos los precios, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo borro el último precio? Vaya, ¿qué te está diciendo? Mira, te está diciendo que en el rango, en, en, el, en el listado de precios, hay un espacio en blanco. O sea, hay un precio que no está digitado. Eso te hace contar punto blanco. ¿Verdad? Ahí siempre voy a ir, de, si se puede y el tiempo nos alcanza, le voy a ir mostrando funciones adicionales, ¿verdad? Entonces, contar punto blanco. Ahora, ¿qué pasa si yo producto 5 lo pongo? A ah, contar blanco te va a decir cero. O sea, ¿quién no quisiera tener un listado de productos en donde aparece cero espacios, ¿verdad? Cero, cero celdas en blanco. Todos están bien. Por ejemplo, si fuera listado de alumnos, tenés todos los alumnos. Mira. En precios te falta un dato. Ojo, no te dicen que celda, verdad. Hay otras maneras de saberlo, pero por lo menos ya te ubicaste que ahí. Ahora si alguien viene y le pone 25, pues, mira, nada, verdad. Estamos bien. Los 10 productos, los 10 cantidades, los 10 precios, los 10 códigos, los 10 totales y los 10 nombres. Perfecto, sí estamos bien, verdad. Vaya, si te dice contar códigos, ojo, el código aquí es numérico. Te lo está diciendo porque es un formato general. Pero si venís y al código le pones P10 con solo una letra que lleve ese código, ya no es numérico. Aunque te esté diciendo que es formato general, ¿verdad? Hay que tener cuidado. En este caso, te está los códigos yo los he dejado numéricos. Van 10.01, 10.02. Y aquí me dice contar códigos como cuál función utilizaría. A ver. Sería siempre el de contará. Es número. También puedes ocuparlo, no hay ningún problema. Vaya, contar, contará, mira, contará. ¿Y qué voy a contar? Los códigos, ¿verdad? ¿Qué nombre de rango pondría aquí? Código. Vaya, acá tiene que tener cuidado, mira, porque hay una función que se llama código de Excel. Esa no es. Vas a agarrar el que tiene la cuadrícula. De eh, color azul. Ese es tu campo. Tu nombre, ¿verdad? De rango. Dos clics. Mira. Te va a decir ahí cuántos son. 10 códigos. Vaya, dice contar cantidad. ¿Cuál función sería? Contar. Contar. Ajá. Contar y cantidad. Mira. De una vez le escribo tab, bajo y enter. Ahí está. Mira. Vaya. Y precio de producto más alto. Dice, eh, ¿quieres mostrar el precio del producto más alto? Precio del producto más alto, este. ¿Cuál función sería? <laughs> el valor max. máximo. Ajá, max, Ajá. correcto. Ajá. Max, ¿Y, el... ¿y, y qué campo sería o qué nombre? Eh, precio. Ajá, precio, correcto. Ahí está, mira. Y te va a decir cuál es, 25, ¿verdad? Es más sí. alto aquí. Correcto, estamos bien. Y el más bajo, ¿cuál sería? Min, eh, mínimo. Ajá, Mín. mínimo. M-I-N, mínimo. ¿Y qué, qué nombre de rango sería? La misma, eh, precio. Ajá. Precio, ahí está. ¿Verdad? Y ahí está. Vaya, y ahí está resuelto ya eh, todas las interrogantes estas que hemos planteado, ¿verdad? Vaya, entonces fíjate, acá hemos creado los nombres respectivamente. De todos los columnas, ¿verdad? Campos, vectores, como querrás decirle, ¿verdad? Entonces eh, les pusimos nombre uno por uno, lo vimos aquí ¿verdad? y hicimos algunas operaciones, ¿verdad? Ya las operaciones van invocando el nombre del de rango específico. Ahora, ¿tenemos algún problema para crear nombres? ¿Estamos? Eh, no, hoy está claro. Allá se me vale. quedó un poquito en la luna, pero tuve que ver nuevamente el video. Ajá. Vaya, entonces, crear nombres es fácil. Vaya, pero ¿qué pasa? Fíjate bien. Venís y marcas total otra vez, mira, por decir algo. Y le das, ya, si ya lo marcaste, te va a salir el nombre arriba. Si le das clic y le pones total 2 y enter, vamos a ver lo que pasa. Mira, tenés total y ya está marcado el dato y también tenés total dos. O sea, el nombre del rango no se puede repetir, pero sí puedes marcar dos veces la misma cobertura y ponerle nombre distinto. Acá yo tengo dos, mira, total que te marca pues los datos de total, mira. Y Total 2, que te marcan los datos de Total 2 también, ¿verdad? Pero no tiene mucho sentido. Bueno, algunas personas, pues sí, porque lo puedes ocupar para dos operaciones diferentes, pero son los mismos datos. Entonces, tenés que tener cuidado, ¿verdad? No está repitiendo, no vayas a haber marcado primero código y te falta el último dato y le pusiste código y después marcaste otra vez código, no te va otra vez el mismo nombre, no lo puedes poner, sino que si yo lo vuelvo a poner, tendría que ser código, que ¿okay? 2. Porque si yo le puse código y lo vuelvo a marcar, o sea, ya está hecho. pues, Si yo quiero marcar ese rango y le quiero poner otra vez otro código y te voy a decir, vaya, mira, código 2, código 2 está marcado, pero hasta el producto 9. Y enter. Vaya, entonces ahorita tengo al código marcado todos los 10 productos. Clic. Y ahorita le doy a código 2, tengo marcado. Pero falta un producto. No te vayas a confundir a la hora de marcar. Porque si estás haciendo operaciones, te va a faltar un dato. ¿Verdad? Vaya, bueno, ahora, situaciones. Situaciones es esta. Y si agrego el producto 10, 11. Ah, bueno, mira, trabajemos con el código normal. Si agregas el producto 10, 11, ese está fuera del rango. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los rangos les marcas la cobertura y trabajan con eso. Si tus datos crecen, se agregas más, ¿verdad? Eh, tienes que agregarlos. Vaya, pero ¿qué pasa si tu dato borras uno? No hay problema. Si le borras el, 10, el código 10.0.7, mira. Eliminar. Y marco código. Él se acopla, él se achica, ¿verdad? Todos, todos, ojo, como borré una línea y afectó a los cinco, total también se recompone. Esto es cuando borras registros, o sea, datos dentro de un rango, ¿verdad? No hay problema. Pero si le agregás, no. Por ejemplo, si yo aquí tengo más, más dinero y me voy a total, Neles Pasteles, mira. Y aquí no vayas a venir a hacerle así, ¿verdad? Esto, esto no es válido, sino que no se modifica el rango así. ¿Estamos? O sea, aquí los hemos hecho a los rangos, los nombres de rangos a través del cuadro de nombres. La otra manera de hacerlo es a través de fórmulas, menú fórmulas, y este grupo, mira, el grupo de nombres definidos. Vaya, eso también está en la lección. Primera situación es hacer los nombres, ¿verdad? Hacer los nombres, ¿verdad? Y segunda situación, hacer operaciones con esos nombres, y tercera situación es aprender a hacer los nombres de otra forma. Vale. Entonces, el utilizar un nombre en una fórmula, ya lo vimos, mira, aquí está. Ya lo vimos. Ahora vamos a ver el cuadro de nombres. Entonces, ¿qué es el cuadro de nombres? Vale. Veamos, nombres. El cuadro de nombres es este. Te sirve para crear nombres. Entonces, hay... Y la otra es esta, de que no voy a andar travesureando, ¿verdad? Y venís, fíjate bien lo que voy a hacer. Y le voy a dar clic a tarea, mira. Y te venís aquí y le pones XX. Y le das enter. A la celda que le diste clic se llamó XX creaste un nombre, o sea, ahí está, mira. Entonces, eh, el cuadro de nombres te sirve para crear nombres y trasladarte, ¿verdad? Entonces, aquí este nombre está de choto, ¿verdad? Ahora, podría ser que lo ocupes, eso va a depender de varias operaciones. Pero veamos ahora, ¿cómo vamos a modificar? para ponerle tenés el producto, uh, no sé, pegar valores, aquí, mira. Va a tener el producto 11. Y el 10, 11. Ok. En ninguno de los rangos está. Cuando digo rangos, es esto. En ninguno va a estar. Todos llegan hasta el producto 10. Hasta, hasta ahí. Todos llegan hasta ahí. Bye, ¿Qué pasa si, insert, si este cuadro inserta celdas? O sea, lo mueves. Pues en otras palabras, mira. Y le digo clic al rango código, el, el rango en cualquier parte de Excel que lo pongas te lo va, siempre va a tener la misma cobertura. Y si lo volvés a colocar como estaba, no importa. O sea, el Excel sabe que ese rango se llama así. Lo quites de aquí o lo pongas en otro lado, ese nombre tiene estos datos, hasta ahí. Si querés agregar el 11, bueno, entonces ahí ya viene esto, mira. A través del método que acabamos de ver, no se puede. Eso solo es para crear, tenés que tener pulso, ¿verdad? marcar el inicial y hasta el final. Vaya, entonces si querés agregar, es menú fórmulas y vas a trabajar con el cuadro de nombres. Este botón que dice el Ministerio de nombres es súper importante. Si le das clic o oh, control F3, control y F3, mira, te saca esto. Si le das clic, también, vaya. ¿Para qué sirve el administrador de nombres? Primero te enseña todos los nombres que has hecho. Estos nombres están en este libro. En este libro se llama Nombres de Rango, ¿verdad? Eh, porque puedes tener eh, los nombres. Los nombres deben ir en el libro que estás haciendo. No vayas a hacer un solo revoltijo y tener nombres mezclados, ¿verdad? Porque. Te vas a confundir. Vaya, en el administrador de nombres te salen todos los nombres. Te voy a enseñar lo más fácil. El nombre de, que le dimos clic a XX, que ya sabemos que es tarea, eso está malo. Le das clic y así vas a eliminar un nombre. Te vas al administrador de nombres, le das clic al nombre que querés eliminar y le das eliminar. Ojo. Le dice que si estás seguro le decís que sí estás eliminando el nombre no el dato verdad no te va a asustar por ejemplo si yo vengo y marco código 2 verdad que te acordás que el código 2 está mala la cobertura y le das eliminar te va a decir ¿estás seguro que lo va a eliminar decirle aceptar él me borró el nombre pero nunca me te va a borrar datos son totalmente diferentes eso sí que si has hecho operaciones como las que están abajo Ocupando nombres. Cuando borres el nombre, se te van a borrar. Por ejemplo, voy a borrar el total 2, que está malo. Recuerda que está malo. Eliminar. Y eliminar. Vaya, estos nombres que están son los cinco originales y estamos bien. Estamos. Vaya, le voy a dar clic en total. Mira. Clic en total. Y ese está bien. Y le voy a decir eliminar me va a preguntar y ya vas a ver las operaciones. Las operaciones. Mira. las operaciones cuando cerras la mister de nombres que estaban concerniente a el nombre que habías hecho, mira, solo están a funciones con el nombre, pero el nombre como ya no existe, se desvanece. ¿eh? O sea, las operaciones que has hecho con un nombre de rango cuando eliminas ese nombre, se borran. Entonces, si lo volvés a hacer y le pones igual a como se llamaba, mira. Cuadro de nombres y total. Si aquí le pongo total X, no, no te va a dar, mira. Vaya. Total, mira. Y hoy se vuelven a recuperar, mira. Ahí está. Bueno, entonces venís y te vas a fórmulas, administrador de nombres, ¿verdad? Están todos los nombres y vamos a aumentarle cobertura, mira. Porque hemos agregado un producto. Vaya, acá, desgraciadamente, es así. A cada nombre le vas a ir sumando una celda. O sea, le vas a ir a, 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 agregando cobertura. Agarremos primero. Código, mira. Código, clic. Le das modificar, eliminar, no, ¿verdad? Porque lo vas a borrar. Le das eliminar. Acá lo que te dice es... Eh, los datos que lleva lo que es la parte de códigos, mira, la lista de códigos. Para él le das modificar al final. Mira, si le quieres cambiar nombre, aquí es el momento. Por ejemplo, código X. ¿Verdad? Él ya no se va a llamar código, sino que se va a llamar código X. Ahí le cambias nombre. Y aquí donde dice se refiere a. Pues venís y le das clic y es la cobertura. Mira. Y aumentas la cobertura. Enter. Y aceptar. Perdón, Daniel. Y allí no puedo, por ejemplo, cuando bloqueo y se marca, no puedo solo hablar al 1011 desde la esquina inferior derecha para que me lo marque y hacerlo más rápido. Pregunto, vea. No le entendí la pregunta. Ok. Por ejemplo, si quiero marcar de código del 1001 al 1010, -10, ¿lo puede marcar por favor el rango? Y 10 10 10. Vale. Entonces queda una pestañita. Si algo es pestaña exacta no, desde ahí, no, no me lo porque, agarra No, porque esto es el relleno rápido. No, pues sí, pero no me lo agarra. No, no lo agarra porque ah, esa sí. es otra, otra sí, tiene sí. otra funcionalidad. Ok, gracias, Daniel. Solo, solo tenía esa duda. Vaya, entonces la manera de aumentar, vaya, si aumentaste, no sé, aquí podrías haber aumentado, ya vas a ver podría haber aumentado varios códigos, ¿verdad? Ahí están, dos, digamos, ¿verdad? Ok, los rangos ya sabemos que llegan hasta el, hasta el código 1010, 10, y aquí hay varios que por a o B motivo eh, los vas a colocar. Entonces, si de mala suerte son 50 campos, te va a tocar modificar uno por uno, ¿verdad? Porque estás trabajando con rangos. Al trabajar con tabla, no. Esas son las ventajas que se van a ver más adelante. Entonces, por el momento, sí, voy a hacer cinco modificaciones porque son cinco campos. Eh, porque hice cinco, campos, cinco nombres, ¿verdad? Esa es una. Entonces, ¿cómo hacemos? Te venís al administrador de nombres y agarras el primero. Yo lo voy a hacer según el orden del administrador. Cantidad, mira. Cantidad, la, la cobertura, te le das clic y te la marca. Mira. tienes dos opciones aquí. La primera opción es que, como van para abajo, te vas al final y terminan en 13. Si fijan que termina en D13, solo borras el 3 y le decís que llegan hasta el 15. ¿Verdad? Como van para abajo. Vaya, eh, enter. Aquí, mira. Y aceptar. Y hasta la primera, mira. ¿Verdad? Entonces, si lo comprobamos, es cantidad, ¿verdad? Mira. Ahí está ya la primera, mira. Ya la agregó. Entonces, para agregar las demás es el mismo método. Te venís al administrador de nombres. <coughs> ojo, ojo. Vamos con el orden de eh, lo que dice aquí, ¿verdad? El administrador de nombres. Agarro código, le digo modificar. Acá ves, como solo voy a manejar cobertura, le das a esta flechita y terminan en 13 y eh, le pones 15, ¿verdad? Esa es una. Si no, te volas todo eso y era cantidad. Y marcas. Cualquiera de las dos cosas es válida. La... Ahí, vaya, vamos con cantidad, ¿verdad? Venís y agarras precio, modificar, clic ahí, y en vez de 13 son 15, enter, y aceptar, ¿verdad? Vamos con producto, dos clics. Acá voy a borrar todas las toda la datos, los tenés que borrar, ¿verdad? Y como decía producto, lo marcas, enter, y aceptar. Vamos con el último total. Le decís, eh, clic aquí, ¿verdad? Termina en 13, aumentas hasta 15. Enter y aceptar. Vaya, hasta acá, si te das cuenta, si seleccionas uno, aquí dice se refiere a, te muestra el rango aquí, mira. Agarras el siguiente, todos van a terminar en 15, mira. Todos, ¿verdad? Para verificar. A donde dice se refiere a, también aquí lo puedes mover, mira. Y a la parte dice esto, pero no tiene sentido que lo movas y abajo te lo dice, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, te, eso es bien importante, la cobertura. Porque si dejaste uno fuera y haces cálculos, no te va a dar. Vaya, verifiquemos con el cuadro de nombres. Cantidad, mira, cobertura perfecta. Código. Código. Cobertura. Entonces veamos. Te venís a la suma de total F2. Mira, tiene la cobertura con los dos nuevos. Te venís y revisas todas las fórmulas F2. Clic en la otra fórmula F2. Mira, clic en la otra fórmula F2. En la otra fórmula, mira. Él solo mira, estamos con otro campo. Aquí estamos con otro campo, otro campo, otro campo. Mira, mira. entonces esa es la ventaja de ocupar nombres. Ahora, cuando ocupas nombres. Lo más lógico es que no crezca. O sea, son datos más o menos fijos, ¿verdad? Pero si crecen, eh, ya sabes cómo modificar las coberturas. ¿Verdad? Administrador de nombres, clic al primero y modificar. ¿Verdad? Vale, ahora venid y va a pasar esto. Botón derecho, insertar. Y aquí pongo, por decir algo, un. Un, es ficticio, ¿verdad? Un IVA, igual. ¿verdad? El IVA es el 13% del total, ¿verdad? Y le decís, este campo por el 13%. ¿Verdad? Enter. Vaya, mira. Aquí estoy haciendo operaciones de fórmula. Y esto lo reproduzco, va a llegar hasta el último dato en cuestión. va y este es el IVA. El IVA no existe en lo que es... El nombre. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vaya, vamos a hacer aquí, sí, mira. Vamos a hacer aquí, mira. No desde el cuadro de nombres, sino que lo vamos a hacer desde el administrador de nombres. Venís y marcas los datos, administrador de nombres y le decís nuevo. Ojo, como marqué los datos. Y le di nuevo en el, a través del administrador de nombres, él te va a tomar el nombre de el, la, la cabecera o el nombre del campo que has puesto. Si aquí no te sale el nombre que quieres o es lo que debes cambiar, pues aquí se lo pones, ¿verdad? ¿Estamos? Vaya, y de ahí aceptar. Y ya, ya te lo hizo, aquí está, mira, el IVA y cerrar. Y acá, si ya quieres poner el IVA, por ejemplo, arriba, ¿verdad? igual, suma, quiero sumar el IVA, IVA, y ahí está el campo IVA, mira. ¿Estamos? F2, mira, el IVA. Ahora, ya sabes, ¿verdad? Si eliminas la columna, ojo, voy a eliminar la columna de IVA, entonces, la fórmula te va a dar error, pero en el cuadro de nombres también se va el nombre. O sea, en otras palabras, si borras el rango a la del método de borrar normal ¿Verdad? Se elimina el nombre en este caso como yo borré toda la columna de IVA se va a eliminar el nombre de IVA aunque sea una porción no hay problema ¿Estamos? Aunque si quieres borrar los nombres pues está así mira administrador de nombres y aquí le hice el nombre vaya los voy a borrar todos los nombres de un solo. Clic en el primero, shift, y clic al siguiente. ¿Usted ¿Qué quiere decir? Que esto, con, si lo de a uno, control, clic a otro, control, apretado, mira, selección discontinua de los nombres, ¿verdad? No los he borrado todavía. Ahora, administrador de nombres, suponete tienes 25 nombres y los vas a borrar todos, entonces clic al primero, shift, y te vas a clica al último, te lo selecciona todos. Y aquí sí los elimino, porque sí se puede. Me va a preguntar qué pasó, lo va a eliminar, y yo le digo que sí, y ya no hay ningún nombre. Y esto lo cierro, y aquí no hay ningún nombre, y las operaciones ya cambiaron. ¿verdad? ¿Estamos? Entonces va, lo vamos a volver a hacer, menos el IVA, para. Eh, voy a eliminar el IVA. Y igual los que agregué tampoco. Vale, vamos a volver a hacer. Vamos a ir variado. Vamos a ocupar el, el cuadro de nombres y el administrador de nombres, ¿verdad? Ya vas a ver. Marcamos código. Nos vamos al cuadro de nombres, clic y ponemos código. Enter. Y ahí está el primer nombre. Vale, hoy voy a marcar productos. Marco productos sin la cabecera. Me voy en el administrador de nombres. O sea, no necesito ni el administrador de nombres, sino que yo sé que hay un método corto que se llama control F3. Control F3. Y saco el administrador de nombres, mira. Y acá le digo nuevo. Y yo ya marqué el rango. Él va a salir ahí. Me va a poner, ojo, mira, aquí me puso como cabecera producto 1. Pero producto uno no quiero que se llame así. Entonces solo le pongo producto. ¿verdad? Los nombres, a donde te digo yo acá que le puedes dar clic, los nombres te los deja eh, siempre en este libro. Mira, aquí te pueden aparecer más adelante, vas a ver que aquí te van a aparecer otras cosas, pero los nombres son de este libro que estoy creando y en este libro se van a quedar. Ya, vaya. Y acá aceptar. Ya tiene dos, mira. Y cerrar. Ya tiene dos, mira. Cuadro de nombres. Producto y código. Ya tenés dos. Vaya, vale, fíjate bien. Marcás cantidad. Si le decís botón derecho, botón derecho del mouse, por aquí te va a salir algo que dice asignar nombre. Ah, definir nombre. Aquí está, mira. Este es otro método, mira. Y es fácil. Definir nombre. Clic. Y es lo mismo que le des clic en el administrador de nombre, te va a salir esta casita. Solo que aquí ya te sale, a veces te sale el nombre de la cabecera correctamente del campo, mira. Cuando el nombre de la cabecera difiere bastante de los datos, ¿verdad? En el primero no difería tanto, por eso Excel se confunde. Vaya, y las fechas también, mira. Cantidad y cantidad, perfecto. Precio, lo marcas. Botón derecho, definir nombre. Este definir nombre es el mismo que le des clic a esto al administrador de nombre y que le digas nuevo. Como ya habías marcado el rango, eh, mira llegas a la misma casilla definir nombre. Mira. Marcas esto, ¿verdad? Marca los datos, botón derecho sobre los datos que has marcado y le decís definir nombre y ahí está, mira. ¿Y está bien el nombre del campo? ¿Precio? Sí. Si no, lo borrás aceptar. Vaya, hoy vamos a total, control F3 y te sale el administrador de nombres y le decís nuevo. Y acá total, estamos bien y como ya lo marcaste, está bien. Entonces, en otras palabras, puedes definir nombres así, mira. Con el cuadro de nombres todos van a ir previamente marcados, ¿verdad? Con el cuadro de nombres y poniéndole nombre. ¿verdad? Con el ratoncito, botón derecho y definir nombre. O con el administrador de nombres, que es lo mismo que pedes control F3. Así está. Ahí ve. Cualquiera. Ahora, modificar coberturas solamente con el administrador de nombres. Aquí, mira. Porque solo aquí te sale modificar. ¿Verdad? Por ejemplo, si quieres modificar total, digamos, ¿verdad? Si quieres modificar total y le quieres cambiar el nombre a total-1, un ejemplo, o total-1. Entonces, la única manera es con el administrador de nombres, total y modificar. Es la única manera porque aquí te permite hacer modificaciones. La otra que le das, marcas y botoncito derecho, este es definir nombres. Mira, hacer nombres nuevos. Estamos. Sí. Vaya. Y le voy a adelantar una forma más. Vaya. Voy a borrar todos los nombres. ¿Cómo los borro? A ver quién me dice. ¿Cómo lo borro? Control F3, administrar nombres también, Administrar de nombres, correcto. Y lo voy a borrar todos. Clic en el primero, shift y clic en el último. Y eliminar, aceptar. Y cierro. Y aquí ya no hay nombres. Va, ya no hay nombres. Hoy te voy a enseñar a hacer todos los nombres de golpe de un solo. Vaya, marcas la data, toda la data. ¿Verdad? Marcas la data. Administrador de nombre, o sea, tenés que venirte a fórmulas para que te salga este botoncito y crear desde la selección. Y vas a ocupar, o sea, vas a crear de lo que has marcado, vas a crear nombres. ¿Verdad? Y el nombre de cada digamos, de cada rango, va a estar definido por la primera fila. En la primera fila que hay, pues los rótulos, ¿verdad? Por eso sale marcado y le das clic y ahí está. Entonces, mira, los creaste. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando los vas a crear de golpe con control Z para ver si se deshace, cuando se deshizo, los voy a borrar todos, clic, shift y eliminar. Vaya, vas a crear todos los nombres de golpe, ojo, oh, de un solo. Marcas toda la data, incluyendo la cabecera, ¿verdad? Te vas a fórmulas, te venís a crear desde crear la selección de de la... y, acá y acá va a estar, va a estar un estar clic o... donde dice fila superior. Ahora. Eh, lo que te está diciendo aquí el Excel es que eh, la fila superior van a ser los rótulos por eso es que se marcan los rótulos le das a aceptar y ya salen todos los nombres creados ¿dónde los puedes ver? bueno, si quieres verlos en, en el cuadro de nombres o en el administrador de nombres aquí está entonces eh, este método es más fácil, ¿verdad? por ejemplo, tenés una hoja bien larga aparece en el zoom siempre tenés este, este esto es bien largo. Mira, este cuadro es largo. Entonces yo no me voy a complicar. Le doy clic al primer dato. Control E. Control E. Marcas todas las datas. Le decís fórmulas. Crear desde la selección. Y mira, ojo, ojo, tiene que estar activa solo la primera porque no tiene columna. Vas a ocupar los rótulos de la primera fila. Le das clic. Solo un cheque activo vas a dejar donde dice fila superior. Eso van a ser los nombres de los campos. Clic. Y estuvo. ¿Y eso dónde va a salir? Aquí. ¿Y por qué hay un montón? Ah, pues sí, porque como hicimos de las otras hojas. Y quiere decir que si aquí tenés en un libro en Excel varias fichas y a todo le pones nombre, je, o sea, acá se te van a hacer un montón de nombres, mira. Entonces en el administrador de nombres lo vas a ver y ya vas a ver un montón de nombres, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces aquí hay del cuadro pequeño y de este cuadro. Por ejemplo, voy a tomar el que dice fecha, mira, o mesero, vaya, mira. Le doy clic en mesero, modificar y este, ahí aparece lo de mesero, mira, clic, mira, aquí está. Y como es largo, va a salir bastante grande. Entonces los nombres, este, los chistosos, ¿verdad? de que como esta operación es bastante grande mira ahí me dice obtener el total de ventas ventas y que son un montón ya le puse nombre pongo igual suma paréntesis y cómo se llama ventas mira ahí está el campo de ventas mira ahí está el campo de ventas le da dos clics y este lo marcó mira para estar seguro gente ya estuvo ya tengo el, la suma Ahora dice ahí obtener el promedio de propina. Bueno, entonces, ¿cómo es el promedio de propina? ¿Cuál? Bueno, promedio. Abrir paréntesis. Y como ya creaste un campo que se llama propina. Propina, un nombre que se llama propina, mira. Pro, propina, aquí está, mira. Dos clic. Y ahí está ya, promedio, mira. Mira cuántas transacciones se han hecho, cuántas ventas. Bueno, acá. Si yo tengo ventas, es que hice transacción completa, ¿verdad? Yo contaría las ventas, acá, porque alguien puede haber llegado y no me pagó, ¿verdad? Entonces, si digamos el primer 18 sale así, esa no es venta, ¿o sí? O sea, yo contaría las ventas, ¿va? Entonces aquí te van a aparecer preguntas así que vos vas a tener que discernir que contás o queda da tu criterio que contás, alguien contaría si salieron productos, si le dieron propinas, no, yo si son ventas si son transacciones cuento a las ventas entonces vengo y el último voy a hacer el 6 el 6 igual conta con, ojo, como quiero solo números, con tar, quiero números, porque si ahí me han puesto A o A o un símbolo me lo va a contar. Entonces yo, yo voy a contar números. Y aquí cuento ventas. No, venta, mira. Venta. no vas a reventar eso. Deja de Se han hecho 200 ventas. ¿verdad? Uh -huh. Entonces aquí he hecho 200 transacciones. Y aquí ahí, ahí vas contentando esto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, te enseñé los métodos para crear nombres. Primero es uno, uno por uno. Marcar y el cuadro de nombre, ¿verdad? Ese solo es para hacer. Segundo, marcar el, el ratoncito, que es definir nombre. Eso es también solo para hacer. El tercero es a través de marcar, ¿verdad? Siempre vas a marcar primero, administrador de nombres y nuevo, ¿verdad? Y el, y el de golpe, que se van todos, ¿verdad? Marcas la cabecera hasta el último dato. Crear desde la selección y como solo estás ocupando lo que es fila, le vas a dar fila. Vaya, ahora en, en el minutito que queda te voy a explicar este. Vaya, mira, este está un poco más raro. Tengo que crear las sucursales, ¿verdad? Los nombres de las sucursales. Los de los meses, ¿verdad? Meses, ¿verdad? Pero también para acá. O sea, en otras palabras, voy a crear matrices. Así ve. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, voy a ir creando? Por ejemplo, aquí ve, enero. Primera matriz sería enero, sucursal centro. Segunda matriz, enero, febrero y marzo, ¿verdad? Sucursal escalón. Entonces, para para hacer nombre está fregado, ¿verdad? ¿Qué tendría que ser? Para hacer enero, marco enero, marco aquí y pongo enero, ¿verdad? Febrero, marco aquí y pongo febrero. Marco aquí, marzo. Ok, sí, pero eso es to todo. Y si yo quiero marcar solo centro, <laughs> solo escalón. Solo Merliot, ¿verdad? Al final voy a tener uno, dos, tres meses, ¿verdad? Por seis. ¿Seis qué? Seis sucursales. Entonces vengo yo y lo mejor que voy a hacer es esto: marco todo. Lo voy, a, voy a borrar todos los demás, mira, para que se vea el ejemplo bien. Vaya, vale, no hay ningún nombre aquí, mira. Marcas toda la data fórmula. Quedar desde la selección. Y aquí sí, mira, querés que te ponga la fila superior como nombre de campos, o sea, enero, febrero y marzo. Sucursal no te lo va a poner. Bueno, ya vamos a ver cómo va a aparecer sucursal. Pero también te va a poner la columna izquierda. La columna izquierda están las sucursales. Si las sucursales hubieran estado después de marzo, sería la... Derecha, Excel te pone esto. Si no te parece y solo querés hacer enero, febrero y marzo, le das, quitas el clic de columna izquierda. Va, vale, columna izquierda es para las sucursales. Fila superior es para enero, febrero y marzo. Y aceptar. Te vas al cuadro de nombres y ahí salen un montón de nombres, mira. Centro. Ok, centro es esto, mira. Cuando le decís, cuando aquí te dice que eres el total del centro. Vas a poner esto, mira, si querés el del centro, un, ej un ejemplo, ¿verdad? Y quiero total del centro, suma. Bueno, sería igual. Igual. Suma, entre paréntesis, centro, ahí está, mira. Ahí está total, bueno. Centro. Ahí está, mira. Y esto puede estar en cualquier parte. ¿ves? Si yo quiero total de escalón, bueno, suma. Esca, escalón, ahí está. Entonces, eh, cuando vas a tener datos así, da mejor marcarlos todos y darle crear desde la selección. Ahora, veamos en sucursal, no lo marcó, no sale sucursal. Ah, como no bueno, aquí sale. Vaya, sucursal que es, como esto es una matriz, sucursal lo que te está diciendo es una intersección de todos los datos, ¿verdad? Si te dicen de el total de ventas. Es el que es sucursal. El total de ventas es sucursal. Aquí está, mira. Vale. Total de ventas, ya vas a ver. Igual, suma, sucursal. Ahí está. Ese es el total de ventas, mira. Y si lo comprobas y haces esto. Control Shift L, bueno, al no sé qué, vamos a ver. Ahí está, ahí está, 48.000. Sería Al, Chief y el signo igual y te da la, la, la sumatoria. Aquí está el 48 y lo mismo que esto Entonces, queda comprobado que la, cuando son matrices así, el total es marcar todos los datos y te lo da acá. Ahora, ¿qué hubiera pasado si esto no tuviera? Bueno, ahí le, nos hubiera... No lo hubiera sacado, no lo hubiera pedido un nombre, pero afortunadamente sí lo tiene, ¿verdad? Porque sí está. Entonces ahí te enseñé cómo sacar nombres de decretación de la selección de un solo golpe. Mira, ocupando lo que es la fila y la columna izquierda. Si sí, tus datos están a la izquierda, ¿verdad? Si este hubiera estado al otro lado, pues sería columna derecha, ¿verdad? Y si estos hubieran estado abajo que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Sería fila inferior y columna izquierda. Bueno, si no hay más que decir, voy a pasar asistencia. ¿Estamos? Sí, estamos bien. Sí. Estamos. Le voy a pasar ahorita la asistencia, solo comparto lo que es la, sí. la palabra ahorita la asistencia. Y ya sabemos, ¿verdad? Presente el que esté. Adap Adalinares. Presente. Ana Ramírez. Presente. Ana Salazar. Presente. Brenda Margarita. Presente. Diego Renderos. Fátima Elvin Ernesto Pérez. Presente. Fátima García. Presente. Franklin Giovanni Ramos. ¿Yo? Presente. Franklin. Ok. Gerson Martínez. Presente, presente. Bueno, Jonathan Blanco. Presente. José Arevalo. Presente. José Luis Calles. José Luis Calles. José Isaac Ayala. Presente. Juan Iván Martínez. Presente. Yulisa Michel Ponce. Katia Cruz. Presente. Marcia Sánchez. Presente. Marixa Magaña. Marixa Magaña. Marixa Ortiz. Presente. Mauricio Soriano. Presente. Melvin López. Presente. Natalia Hernández. Presente. Nelly Morales. Presente. Noé de Jesús Rivas. Presente. Sandra Patricia Ordóñez. Presente. Sonia Lisset Cibrián. Presente. Bueno, entonces eh, lean, vean el video y practiquen, ¿verdad? Con eso, eh, ustedes les queda ahí material, ¿verdad? Ya mañana vamos al 50% del curso, así que uh, hay que meterle, ¿verdad? Sería por el momento, entonces, todo y buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches. Gracias, sí. buenas noches. Sí. Gracias.